Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya es momento de continuar con la historia, macho. Ya vimos claramente cómo le crecían los cuernos cada vez más a Ramoncín. Ya vimos cómo había otros monstruos que no son tan buenos como el nuestro, que son monstruos de combate y monstruos de ataque. No sabemos muy bien qué está pasando todavía. Tenemos que continuar avanzando. Y bueno, nos enfrentamos lo último a un monstruo de ataque que nos tiró de arriba abajo y nos dejó en una habitación que ya hemos pasado antes, que es esta de aquí. Y estamos aquí como, bueno, encerrados y todo esto. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que tiene toda la pinta de tener que, sé, que subir de esto. Pero bueno, de todas maneras voy a investigar. Vale, eso significa que necesita comida. Significa que necesita comida, entonces vamos a buscar un barrilete. Y seguramente cuando se lo demos ya se podrá mover, con lo cual podremos escapar de aquí. A ver. Es un juego muy guapo, yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad sea dicha, yo me lo estoy pasando muy muy bien con este juego. De vez en cuando Trico no reacciona muy bien a los comandos, puede que esto se vaya modificando durante la partida a medida que tenga más confianza con nosotros mismos. Con nosotros y tal, ah mira, ya está, ya lo veo. Así que esto ya lo iremos viendo, y de todas maneras... De todas maneras, aunque no sea así, no estará mal, porque eso significa que, bueno, es un ser vivo, ¿no? Y toma sus propias decisiones. Yo sí le digo a mi gato que me haga caso, se parte en mi cara, o sea, así de claro, así que, bueno, es lo que hay. Vamos a ver si podemos tirar esto aquí, vamos a ver si podemos volverlo a pillar antes de que caiga. Que supongo que será esto lo que tenemos que hacer. Digo yo. Vale, hay unas escaleras ahí. No sé si desde aquí vamos a poder llegar. No, más bien no. A ver... ¿Y si vamos andando directamente en vez de hacer todas estas probaturas? A lo mejor se llega, ¿no? No se llega, ni de coña. A ver... Yo creo que sí que lo hemos hecho bien, lo que pasa es que quizá me he equivocado en el lugar. A ver... ¡No! ¡Que se cae! Vale. Bien. A ver ahora. Vale. No te caigas. No te caigas, por favor. No te caigas. Uy. Antes de que me caiga yo vuelvo arriba. Vamos a volver a tirarlo. Bien, bien. Vale. Ahora en teoría lo mismo aquí, ¿verdad? Voy a tirarme un poquito para atrás. Bien. Bien. ¿Y ahora aquí? Un poquito en la puntita más. Vale. Vale. Bien, ¿no? Bien. No soy tan malo, ¿eh? Soy un abuelete, pero no soy tan malo como parece. A ver, vamos a ver si podemos avanzar ya. Mira, es exactamente lo mismo que antes. De hecho, es la misma, lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos que abrir la puerta esta, que ya la habíamos abierto en un principio. O sea, curiosamente, el barril está prácticamente en el mismo sitio. Venga. ¡Toma! ¡Epa! ¡Cógelo! Bueno. A ver.
Yo supongo que aquí no me mataré. Bueno, un poquito accidentada la cosa. Un poquito. Sí, sí, ya sé que te lo tengo que dar en la boquita. Venga, un poquito más rápido, chaval. No sirva tan... Vale. No, hombre, no, no te subas. Vale, ahora. Venga, aquí lo tienes. ¡Hala! Sí, sí, es para ti. ¡Ole! Vale. Vamos allá. Ya estoy preparado. Ya podemos ir hacia el infinito, hacia la luz, esa tan bonita. Bien, bien. Vamos bien. Bueno, veo que lo va haciendo él solito. No hace falta que le diga absolutamente nada. Es lo suficientemente listo como para ir subiendo. Solamente tengo que yo no caerme. Venga, tú puedes. Vale. Bien. Estamos saliendo de donde nos hemos caído. Bien, muy bien. Mira, me había dejado el móvil puesto, voy a quitarlo. Siempre me llaman cuando grabo, es brutal. Venga. Venga. Ve, ya se ha distraído el bicho por el... Ahí. ¿Es ahí o qué? Sí. Aquí. Muy bien. Venga. No te tires, ¿eh? Que es por ahí. Es por aquí detrás. Muy bien, ¿ves? Reacciona más rápido, creo yo. Venga, ahí veo una entradita. Te caigas, tú ahora, niño. ¿Dónde estás? Pero, chaval, mira que es fácil quedarse aquí, ¿eh? No he tocado el mando, ¿eh? Venga, salta. Bien. Vale. No se moverá de aquí, ¿no? Y tanto que le crecen los cuernos. No, ya se ha quedado con los ojos rojos. Vale. Está hipnotizado. Vamos nosotros a... meternos por detrás. Supongo que esto debe ser lo que tenemos que hacer. Por la colita. Lo que tengo curiosidad también es... tiene un montón de sangre, ¿no se cura? Tiene vida. Las alas. Las alas le crecen o no le crecen, porque no he visto en ningún momento que le crezcan. Venga. Bien. Vale, claramente tengo que ir por aquí. Pero no morir. No morir en el intento, porque macho. De momento vamos avanzando bien, ¿no? Parece ser que no nos hemos quedado atrancados como me esperaba. Tengo mucha curiosidad con la historia, macho. Esto... yo supongo que vosotros también, los que estáis mirando los vídeos y tal, pues realmente no saben muy bien qué pasa aún. No se me da mal, del todo. Tengo
coger aquí o qué? ¡Rezaré por mi vida! ¡Ah! Ya, es que claro, era demasiado, ¿eh? Era demasiado bonito. ¿Cómo para que durase? Sí, sí, oh, qué bonitos los... todos los glifos. ¿Dónde estoy? ¿Tengo que avanzar por aquí? Bueno, vamos a volver. Es por aquí seguro, ¿eh? O sea, es que está todo preparado para que vaya para allá. Pero bueno. Yo sé que... nadie se cae en esa caída, pero bueno. Yo me tengo que caer. Esto es normal, lógico. A ver. Hombre, aquí puedo bajar un poco. Ahora que me fijo. A ver. Aquí hay otro nivel. ¿No podré bajar ahora o qué? Macho, vale. ¿Puedes bajar? Esto da más miedo que el otro, ¿eh? No parece ser que sea por aquí, ¿eh? Ya íbamos bien. En el otro sitio estaba más puesto la... lo de subir. Creo que es de subir, vamos, no lo sé. Vale. Sí, sí, es que... macho, lo podíais haber hecho antes, ¿no? Bueno, bien. Vale, ya veo la ventanita y todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! ¡Qué maravilla! ¿Puedo subir? Ahora. Vale. Tenemos compañía ahí abajo. ¿Y si subimos por la segunda? No te caigas, ¿eh? Vale. Aquí me pegarán. Vale. ¡A correr! ¡No! Los dos ahí. Macho, o sea que no hace falta ni que me vaya de ellos. O sea, directamente. Directamente te pillan igual, da igual. Mira, tienen los mismos cuernos que el dragón, por cierto. Vale. Vale, vale, vale. Venga. Toma. Toma. Y tú también. ¡Ay! ¡No! Al final me han pillado, ¿eh? Les ha costado por eso. Vale, vuelven a pillar eso. ¿Y qué hago, macho? Vale. Bueno, ahora están todos aquí. A ver. Os atraigo. ¡Uy! Casi me pillas, maldito. Bueno. Bien. Bien. Vaya. ¡No! ¡No quiero morir! ¡Toma! ¡No! ¡Ostras, tío! Pero, tío, la que estoy liando, ¿eh? Bueno, no lo he conseguido. No lo he conseguido. Tendré que volver, macho. ¡Qué triste! Pero no he muerto. ¡No, tío! Bueno. Me estoy acelerando, me estoy acelerando. Tengo que ir con más calma. Es guapo, ¿eh? Me lo paso bien. De momento no me han matado. Nunca. O sea, me pillan siempre, pero no me matan. Deben ser, bueno. De hecho, me podrían atacar con las espadas, pero veo que no quieren atacarme con las espadas.
Por favor, macho. Por favor. O sea, una cosa está bien, pero otra es que... Venga. Yo sé que muchos de vosotros lo haríais genial. Pero a mí me ha tocado la parte chunga. A ver. ¡No, tío, no! Bueno. Hemos muerto. Hemos muerto, macho. Es lo que hay. Vamos a volver a intentarlo. Bien. Es que esto es horrible, ¿eh? Bueno, a ver. Ahora voy a ir un poquito más a saco. A ver. A ver si me pilláis ahora, malditos. ¡Buah! Aquí había otro. Bueno, ¿y ahora qué? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Oh! Pedazo de truco, tío. Pedazo de truco. Es que he visto una luz. Bueno, bien, bien, mola. Ahora tendré tiempo, ¿no? Ahora sí que tendré tiempo, malditos. Mira, qué macho, qué rabia me dais. ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡Ya tenemos! ¡Tenemos ayuda, tío! ¡Toma! ¡Pilladme ahora, hombre! ¡Oh! Yo también quiero matar a uno. Toma. Venga, a ver si lo tiro. No. La verdad es que no, no puedo. Toma. Él sí que puede, ¿eh? ¡No, no me tires a mí! Vale, bien. Ya estamos. Aún no. Bueno, un buen trabajito de grupo, ¿eh? Bueno, vamos a calmarlo como siempre. Bien. ¡Hecho! Otra cosita más. A ver, agujerito. Me cuesta un poco pasar, ¿no? Ahora. Vale. Bueno, un poco de comida. Siempre va bien. Toma. ¡Hala! Poco accidentado, macho, pero hemos avanzado. No tienen cabeza estos. A... No sé, nunca he visto... O sea, en este juego al menos no he visto nada escondido por ahora. Vamos a buscar una cabeza. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! Es que me lo imaginaba, ¿eh? Con un cuerno. Es que tiene el mismo cuerno, tío, que el dragón, ¿eh? Bueno, claro, lo resucitaré, ¿no? Si le pongo la cabeza. Pero bueno, tenemos a... Bueno, no es un dragón. Es una especie de chucho plumado. ¡Ay!
Vale, bien. Bueno, solo hace falta ir para allá. Hola. Que tenía aquí a mi amiguito, hombre. Toma. Vale, van resucitando todos. Toma. Falta uno. La cabeza. Voy a cogerla. No te calmes, no, que aún está, aún no estamos. Mira, le quiere dar a la cabeza, en plan, no la pongas más, macho. ¡Hala! ¡El último! ¡La, la, la! Toma. Bueno, pobrecito, ¿eh? Es que ya me imaginaba. Además, es que es increíble porque no he visto ningún truco en este juego. No hay... ¿Cómo se llama? No hay recompensas, no hay trofeos. O sea, es muy curioso. Pero bueno, tampoco los necesito, ¿no? Porque tampoco los busco. ¡Hombre, pero no me peguéis a mí! ¡No me peguéis a mí, hombre! Espera, que te quito de aquí la cabeza esta tan horrible. Ya me la llevo, ya me la llevo. ¡A la porra, hombre! Venga. Vamos a calmarlo. A ver si lo consigo ver bien. ¿Ya estamos? Aún no está, aún no está. Vamos a calmarlo. Aún no... Ahora sí, ¿no? Vale, bien. A ver, la ventanita. Bueno. Creo que te necesitamos, ¿eh? Venga, vente. A ver. ¿Ya? Está mirando algo. Venga. Venga, un poquito más, va. ¿Ya está? Bien. Vamos, vamos bien. Después de todas las muertes ahí terribles. No veo a nadie. Ha parecido oír que no era él, ¿eh? Puerta cerrada.
una palanca ahí. Bueno, era más fácil. Más fácil todavía de lo que me esperaba. Vamos a abrir. Yo como puedo pasar, me da igual. El salto perfecto, ese. ¿Y ahora qué, macho? ¿Dónde estás? ¿Tengo que saltar yo solo? Tanta comida y tanto rollo para que luego me dejes abandonado. Uy. ¡Uf! ¡Macho, estás ahí abajo! ¿Y yo qué? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Me iba a lanzar. Ah, ¿no? ¿No puedo? A ver, me subo un poquito aquí. ¡Ole! Me iba a lanzar, como un loco ya. Ya sabéis que yo soy así. Vale, me puedo tirar. ¿Y ahora qué? ¿Me puedo coger aquí? Uf. Qué miedo más horrible, tío. ¡No! Vale, bien. Ya he visto. Atakuji awizi yedu natiku ino jo niatu on trikuno atamaraf yetisotu onum agara. Bueno, macho, he muerto tantas veces ya que... ¿Qué era esto, qué? Bueno, vamos a tirar esto para adelante. Supongo que habrá vías y tendré que ir girando. No se ve nada, ¿eh? No se ve absolutamente nada, macho. Con toda la humarea esta. Vale, aquí hay una palanquita. Vamos a cambiarla. ¿Cómo? ¿Me puedo subir? Vale, me subo a Trico. Me subo a Ramoncín, macho. Como he dicho, los puzzles son claros. No hay mucho error. El margen de error está en que me caigo y me mato siempre. Pero bueno, los puzzles están bien. Venga. Ay, bueno. Esto ya de las vías, ya... ya me lo conozco, ¿eh? A ver si podemos avanzar un poquito más la historia, que es lo que más nos interesa. De momento hemos pasado, creo que 3 o 4 puzzles ya. No estoy muy seguro. El de los guerreros, el de las cabezas... El de la propia caída, esa que me he matado un par de veces, es un puzzle. ¡Ay! ¡No! Al menos no se me ha caído encima. Vale. Bueno, lo tenemos arriba. Solo hace falta subir. Una caja.
puedo agarrar? Sí. No, va. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Baja, baja! ¿Habrá algo por aquí o qué? Voy a subir. Parece que haya nada. ¿Me vas a lanzar la colita? ¡Bueno, macho! O sea, se había quedado ahí todo loco el animal. Y no, y no conseguíamos que lanzase la cola al cabo de un rato de estar ahí todo loco chillando los dos. Por fin hemos conseguido que la cola caiga. Entonces he tenido que cortar el vídeo porque claro, o sea, nos hemos tirado un ratito aquí, encerrados, pero bueno. No he hecho nada, no he hecho nada en particular, o sea, lo ha hecho de repente, o sea, no... No os creáis que era una orden que no daba ni nada de esto. Pero bueno, a ver si consigo... Vale, yo creo que ya está, ¿no? Estamos lo suficientemente... Aparte es curioso porque... Incluso... Yo creo que se había bugueado un poco en el sentido de que... Me había dicho que me aferré al animal y los dos conseguimos salir. Y ni siquiera habíamos conseguido la cola. O sea, que bueno, ahora sí que la hemos conseguido. Con lo cual ya podemos seguir avanzando. ¡Oh! Muchas gracias, Yo no la suelto por si acaso. Bueno, bien. Ya estamos contentos, ¿ves? Uf, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para arriba? Oh, pues parece ser que sí. ¿Te vas a lanzar tú mismo ya? Parece ser que sí, que tenemos que subir. Sí, hombre, lánzate. Claro que sí, hombre. Sí, te lanzas. Venga. ¡Ole ahí! ¡Oh! Bueno, hemos avanzado. Ya ha sido un poco accidentado hoy, ya te digo. Revientan,
Vale, de ahí venimos, a ver. Bueno, nuevo escenario. Cada vez es más grande esto, ¿eh? ¿Podemos subir? ¿Y por aquí? Ah, mira. Hay una puerta. Vale, hay una puerta que no puedo abrir. Adunete sese biukuzi, ibete kasi, tu vale, que no se mueve. Oratu, una kiatu, awizi. Que no se mueve, yo no me había dado cuenta. Pero ahora ha decidido no moverse. Ah, mira, macho. Ay, toda la vuelta ahí, toda la vuelta del mundo. Bueno, aquí hay barriles. Vale. Seguramente habrá dos por el siguiente motivo. Cuando tú tiras un barril, tira un poquito para atrás. Si no pones los dos, seguramente tendrás un pequeño problema. Las dos cajas, quiero decir, Me recuerda mucho, ya te digo, estos juegos, a los juegos antiguos de puzzles y todo esto. Hombre, no. No sé por qué se sube exactamente. Vale. Bien. Pobre chaval, te acabas de pegar un tortazo ahí. Venga. Bueno, casi. Al menos vamos bien. Y aún así es difícil. Vamos a ver si nos ponemos exactamente en el medio. Vale, rápido. Vale, bien. Ahora. Perfecto. Ahí lo tienes, venga, ya puedes comer. Que no se caiga. Que no se caiga. No, no lo tires. ¡No lo tires! ¡No! ¡No! ¡Dios! Bueno, ha salido otro. Por unas casualidades. ¡Oh, qué bien! ¡Macho, tío! O sea, estas cosas solo me pasan a mí, en serio. ¡Qué triste! ¡No lo tires, tío! ¿Qué? ¡Ay, bueno! ¡Corre! Vale. Ya me he puesto nervioso. Es que, tío. O sea, a ver, lo tenías ahí los morros, ¿sabes? No me lo intentes quitar de la mano y así no se caerá. No. Corre. Bueno, repetición. ¡Hala! No, si aún fallaré. Bueno, ¿te lo vas a comer o qué? Bueno, se lo dejo ahí delante mismo. En los morros. Bien puestecito. Mira, como no te lo comas de aquí. Ahí, ¡Oh! ¡Gracias!
supongo que no podremos hacer nada sin él. Menos mal, menos mal. Que ha vuelto a aparecer, ¿eh? ¡Ey, ey! Le da el tembleque, tío. Bueno, ya podemos avanzar, ¿no? Entonces. ¿Y ahora qué? Tengo que seguir para allá. Es que no lo sé. Tengo ni idea. Mira, aquí hay una cabeza. Una de las cabezas de antes. Aquí no puedo pasar. No me digas que pase porque no puedo. ¿Tenemos que ordenar que avance él o qué? ¿Me subo? Sí, no tengo ni idea. Ah, pues sí. Es que la cámara no tira. ¡Hola! Gracias, hombre. Gracias por echarme de tu lomo. Eres tan amable. Venga, ya puedes. ¡Hala! Venga. Y se rasca. Venga, elévate, que tengo que subir por ahí yo. Bien. A ver qué hay por aquí. Vale. Colgarse, colgarse, ¿por qué? Aún no, hombre. A lo mejor tenemos que ir por encima del camino este, ¿eh? Ya vengo. Tiene pinta. Vale, bien. Menos mal que... Menos mal que no me ha dado por saltar. Vamos a quitar rápido eso. ¡No! ¡Uf! ¡Hala! ¡Oh! Bien. Ya he visto dónde salen. No he podido. ¡Guau! ¡Mato! Lo podéis haber hecho antes esto. ¡Me caigo y dormí! ¡Corre, corre, corre, corre por tu vida! ¡Aquí está tu nombre! ¡Aquí está tu nombre! ¡Ah! ¡Dios! ¡Macho, de dónde sale! Te debo una.
¡Ay! Me acaba de matar, tío. Me ha hecho así. Y me ha matado. De salvarme. Dios, me ha salvado para morir. Para que. Dice. Que no te maten ellos. ¡Quiero matarte yo! ¿Me querías coger? Bueno. Ah, vale, que eso es lo que tenía que pasar. Pero claro. Ha fallado, ¿eh? No he movido ni el mando antes. Qué bueno, en serio. Sí, sí, ahora estoy aquí, ¿eh? Pero antes me has lanzado, ¿eh? Maldito. Maldito Ramoncín. Qué basto, tío, en serio. Qué basto, qué guapo. Bueno, una escena épica reventada porque el animal ha decidido destrozarme. Y aplastarme contra el suelo. Es que me hace gracia, en serio, tío. Qué bueno ha sido. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que bajar por tu cola o qué? Porque ya no me fío de ti ni un pelo, chaval. O sea, no sé cómo lo ves, pero... Ya me ha quedado claro que no puedo confiar mucho en ti. A ver. ¿Ahora qué? Ah, que después de ponerme en tu cola has decidido dar la vuelta y tirar para adelante. Venga. Pues nada, macho. En serio, ha sido buenísimo. O sea, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Que me pillase y me matase, tío. Venga, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero ya te digo, no me fiaré de ti más. Estoy aquí. Vamos por arriba. ¿No? ¿Bajo? Vale, armaduras por un tubo. Venga, a destruir. Esto es un coliseo, macho. Todas para ti. Venga. Todas para ti. ¡Ostras! Vale, ya lo veo, ya lo veo. Ya voy. Macho, que se lo cargan. ¡Fracasado! Venga, macho, espere un poco. Ahí está, hombre, dos fuera de aquí. ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! No tienes ninguna lanza, tú, toma. A la porra, hombre, rebota ahí en mil pedazos. Toma. Oh. Bueno, antes me ha matado, pero ahora veo que se está portando. Queda ese aún. Cogido, pero da igual, porque Rico le va a pegar un porrazo que va a flipar. ¡Eh!
¡No me comas, eh! ¡No me comas! ¡Bien! ¿Tiene lanzas? Vamos a quitárselas. ¿Solo tiene una? Bueno, después de todo esto, todas las aventuras con Ramoncín y todo, y todos los problemas que hemos tenido, creo que vamos a pararlo aquí. Vale, creo, espero que os esté gustando, macho. El final ha sido muy épico porque ya te digo, no me lo esperaba. Así que nada. Pero bueno, bien, bien. Estamos avanzando, que eso es lo que importa. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya lo sabéis, si es así, un pequeño like, suscribiros al canal y nada, por supuesto... ¡Mira! Me está señalando lo que tengo que hacer para que luego se diga que la bestia no aprende, ¿eh? Dice... bueno, ya no me acuerdo, bueno, muy buenas partidas para todos. ¡Hasta luego!